primer momento vamos a ver la exposición del doctor Alex Torres en cuanto a la temática: democratizar el conocimiento, potenciar el talento, mejorar la redistribución de ingresos y democratizar la riqueza y los medios de producción. El gobierno se ha propuesto a través de esta mesa de diálogo ciudadano que todos podamos tener una participación más activa, ¿no? Que hay un rol importante en la ciudadanía para poder construir esas bases sociales que nos conlleven a alcanzar esa equidad y justicia social con la que se está trabajando actualmente a nivel nacional en relación a las mesas de diálogo que se están llevando. Con la aprobación de la Constitución del 2008 y mediante referéndum, las y los ecuatorianos decidieron construir una sociedad en la cual se respeten sus derechos, la dignidad de las personas en todas las dimensiones. En un país con tanta riqueza como todos sabemos, el Ecuador, riquezas a nivel de agricultura, saben que nuestro principal potencial es el petróleo, riquezas mineras, la pesca, exportación de textiles, aspectos como la construcción, exportación de flores, exportación de plata, diversidad de recursos que tiene nuestro país, ¿no?, para aportar y salir adelante. Lo ideal sería que vivamos en un país donde podamos tener una alimentación sana, donde podamos tener una vivienda digna, agua potable, servicios básicos, vivir en un ambiente sano, donde tengamos una excelente salud, acceso a los servicios y de igual manera a la educación. Pero vemos que en la realidad, y en América Latina, o sea, sin embargo, es una de las, digamos, regiones más desiguales del planeta, Ecuador, donde hacen cero. Justamente el gobierno ha entendido que esta mesa de diálogo es el espacio adecuado para construir esas bases, ¿no?, en el cual cada uno de ustedes puede aportar con sus ideas, planteamientos, propuestas, todas esas necesidades que tengamos, en el caso de Girón, como cantones, parroquias, la Asunción, San Gerardo, y las diferentes comunidades, ¿no? Que si bien el gobierno ha hecho muchos esfuerzos durante este periodo, más de 8 años que está el gobierno trabajando por el país, sabemos que no es suficiente y siempre se puede hacer más. Entonces esa es la presentación que quería hacer como introducción, y el tema principal es la equidad y justicia social.